Bueno, venimos de una de las secas más grandes de la historia del país, la más grande en los últimos 40 años, 50 años casi. Sabemos que por parte del Ministerio y por parte de la Intendencia se ha dado distintas ayudas a los productores y si bien ha sido de gran ayuda, lamentablemente estamos a días de entrar en el invierno y con las heladas diarias. Y sabemos que los pastos que hoy vemos de muy buen color, son pastos nuevos y bueno, las heladas lo queman rápidamente y bueno, en el posterior desaparecen. El pequeño productor que está en vía de extinción por distintos factores que no daría el tiempo para enumerarlo, sabe que la venta para pagar estas deudas de lo que son el año de trabajo se da en una o en dos ocasiones a lo sumo. Y doy fe que el productor rural del departamento lo más que quiere es pagar sus deudas, pero si no se le da una ayuda, lo único que se le va a lograr es que más familias emigren a los centros poblados. Los tiempos del campo, los tiempos de los pequeños productores no son los mismos que de los grandes productores o que de las grandes empresas. Por eso creo que sería de mucha ayuda extender el plazo del pago de la contribución a los denominados pequeños productores y así poder dar un alivio a estas familias y mandar un buen mensaje por parte del Ejecutivo a quienes en parte mantienen la buena salud económica de la Intendencia. Sabemos que se ha extendido un mes, pero la verdad es como que no se hubiese hecho nada. Y como dije anteriormente, los tiempos del campo no son los mismos que los tiempos de la ciudad, y no es bueno el mal vender, como se suele decir en las campañas, para pagar adeudos y tener un resto del año muy malo. Pido que mis palabras pasen a la Dirección de Hacienda y al Intendente Departamental. Por otra parte, hace un tiempo distintas personas que son usuarios de la terminal de Durazno nos han hecho saber sobre las dificultades que se tiene con la misma. Aparentemente se cierran 2 horas en la madrugada la terminal y llegan coches en estos horarios y bueno, las personas que vienen en estos coches no pueden entrar y por ejemplo quedan afuera ahora con la lluvia, con el invierno, bueno, sin lugar a duda con la inseguridad que rodea la terminal. La verdad que esto ha sido un problema, además de que no hay taxi en todos los horarios, sobre todo en lo que es en la madrugada. Y ahora se suma el mal estado de los baños y de algunos lugares puntuales del mismo lugar. Y bueno, con todos estos detalles que estoy mencionando y algún otro que se me puede estar escapando, pareciera que la terminal de Durazno está totalmente abandonada por las autoridades departamentales. Terminal que alrededor se llena de banderas y de mesas en épocas de elecciones, pero bueno, lamentablemente se le da la espalda el resto de los años. Usuarios, vecinos e incluso mismos trabajadores de la propia terminal piden que se le dé respuesta a este problema y que se viene arrastrando de hace muchos años. En conclusión, señor presidente, los problemas que tiene la terminal no solamente son de ahora, sino vienen ya de hace mucho tiempo. Pido que mis palabras pasen al Ejecutivo Departamental, División de Tránsito, Comisión de Tránsito y Comisión de Obra. Y por último quiero adjuntar un proyecto que presentó la edil Marisa Marcenal sobre un niño, un futuro. Muchas gracias, señor presidente.